Thank you Buenas tardes con todos, soy Marley Pisani y bienvenidos a una edición más del Lado B, nuestra segunda entrevista, eh, como los, siempre viernes, para distendir un rato, conversar, charlar, chacharear, como yo digo. Y nada, arrancamos, hoy ya tenemos una súper entrevista con eh, Carlos Carlin, pero. Antes te tengo que contar una cosa importante: Sin entretenimiento, teatro y más. ¿En dónde? En cuponidad. Una forma inteligente y fácil de vivir, compartir y disfrutar los mejores planes. Ya saben, ingresen al toque. Bueno, después de que acabe el programa, no, tampoco tan al toque, pero ingresen a www.cuponidad.p y descubre todas las ofertas que tienen para ti. Así que muchas gracias a cuponidad y arrancamos esta segunda edición del Lado B con Carlos Carlín, con el que vamos a chachar. Durante a chacharear. a chacharear. Como ya hemos estado chachareando. chachareando o sea, <laughs> Mucha es. gente en común, de todas Tenemos, maneras. Sí, sí, sí. sí, sí. Mucha <laughs> gente en común y amigas similares, con atuendos similares, Tal cual. colores similares. Como me dice ella, <laughs> somos este, hermanas de otro padre. <laughs> Así es. Pero bueno, nada, estamos con Carlos Carlín, reconocido actor, productor. ¿Qué nos has hecho, Carlos? Bueno, he hecho varias cosas, pero uh -huh. todavía me faltan algunas. Quiero. quiero preguntarte, porque de hecho tú estás incursionando medio en lo mismo que estamos acá, sí. <laughs> pero estás con carlín en la Red. Carlin, Carlin uh -huh. en la Red es uno de los programas de Baba TV, que uh -huh. es mi canal de YouTube. En eh, este canal tú también estás eh, haciendo como algunas cosillas como productor o, o eh, solamente participando en conducción. Carla Revilla, uh -huh. que es mi, mi socia en el canal y mi, y mi productora, este... Pero digamos, yo tengo también la dirección y, y, y junto con Carla decidimos quién va, quién no va, en el tema de invitados y un poco el formato también eh, del otro programa que se llama Más Vale Solo, que es en vivo uh -huh. y que va los lunes a las 9 de la noche. Son dos eh, programas que tengo ahí en Baba TV. Los pueden ver y se pueden suscribir, por favor, inmediatamente. Por favor. Sí. Toda, todas las suscripciones ahorita Suscríbanse son. Suscríbanse inmediatamente. Eh, lo estamos grabando en Fénix, que es un espacio también con una gente increíble. Y contento, porque llevamos casi dos años ahí. Dos un, años. Una experiencia y nueva, diferente. Eso justo a lo que iba a preguntarte ahorita. Tú has hecho tele durante muchos años, sí. en conducción, y también has hecho radio. ¿Qué uh -huh. extrañas más, la tele o la radio? Es diferente. Uh -huh. Es diferente porque. De alguna manera en esto se combinan ambos, porque uh -huh. tienes la interacción directa con el público, porque te van respondiendo ahí como en la radio, uh -huh. y ya la, la masividad de, de, de YouTube, la televisión. Es, bueno. Claro, uh -huh. un poco que, que, que suple la masividad de la televisión. ¿no? Uh -huh. Y, o sea, dentro de lo que tú has experimentado en radio, televisión y ahorita en el mundo digital, eh, ¿cuál es la diferencia que más rescatas o con lo que más te sientes cómodo? En, en conducción, uh -huh. a mí me gusta el público cerca. Eh, yo voy a recordar siempre con mucho cariño One Night, ah, a One Night. Eso es justo lo que, que iba, hicimos que con, con, con Carla también. En y Plus que tenías TV con banda en vivo, banden gente vivo eh, invitados. Uh -huh. Quien llegaba a Lima, Pasado este internacional ahí. pasaba uh -huh. por ahí. Todos los nacionales pasaron por ahí. Creo que me han quedado tres o cuatro personajes por, por, por entrevistar. Eh, es un programa que record, recordamos con mucho cariño y queríamos de alguna manera replicar en las redes y lo estamos haciendo felizmente con, con, con bastante eh, éxito y muy buena respuesta del público en Baba TV, ¿no? ¿Y, y de los invitados que estuviste en One, Time, en One Time Night, ¿con cuál o sea cuál te quedas así como la mejor entrevista y la más como que te. como que te encuadro? Siempre siempre, siempre, siempre voy a recordar eh, eh, entrevistados como. Camilo, por ejemplo, uh -huh. que era y fue una entrevista muy divertida porque él era un tipo muy... Camilo, y es, a ver, es. acá hay un tema generacional. Camilo, el de tú. El de tú, nadie como tú o tú. Camilo Sexto. No, no, Camilo Sexto no. Yo creo que Camilo Sexto <laughs> ya no estaba entre nosotros cuando... O sí estaba, ¿no? Sí, sí claro. estaba, pero uh -huh. creo que en la mitad de los siete claro, años de a, Night Ahora hay dejó. un tema o meme generacional, ¿no? Sí. Que Camilo. No, Camilo no, Sexto. Me, me hubiera encantado también entrevistar a Camilo Sexto. Este, que en realidad he cantado más canciones de Camilo VI, esto creo que de, de Camilo, pero no, Camilo Camilo, el Camilo uh -huh. que todo, que todo el mundo ahora conoce. Que la juventud conoce. Sí. Pero por ejemplo, también me ha dado mucho gusto conversar con María Conchita Alonso, uh -huh. que la nueva gente seguramente no la conoce, pero yo sí la, la conozco y la, y la vi de joven. de los ochenta. Uf, María Conchita extraordinaria. Este quién más, pues, no sé, cantar con Carlos Mata, ¿no? <laughs> uh -huh. ah, que con, que la, Carlos Mata era el, el soundtrack de las novelas de los Tal ochentas. cual, de, los, de las Venez novelas los claro, todas Venez las que venían de, de Venezuela. Exactamente Las venezolanas Como ellos, todos uh -huh. los extranjeros, ¿no? Y, y los nacionales, eh, todos Pero recuerdo mucho una entrevista muy difícil con un cantante catalán Que, uh -huh. que me he olvidado su nombre, pero es, es muy conocido en su En su medio, En, en, en su corriente uh -huh. Eh, sí, fue muy difícil. ¿Y qué fue lo difícil de enfrentar, enfrentarse en esta entre entrevista? Eh, eh, ¿Él como persona? O? Eh, sí, porque era una persona que te respondía sí o no. Lo peor lo que puede pasar en una entrevista. Claro, entonces... Sí, no. Eh, sí, no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sacas? no Tuve que acercarme un poquito al tema que yo sabía le, le interesaba, que era uh -huh. la política, y por ahí... Más este, más o menos o menos. alegrarlo un poco, ¿no? Y hablando, bueno, ya de, de, de esta incursión en el mundo de la tele, mm. en la radio también estuviste buen tiempo. Cinco años con joana en Yo en, te amo yo tampoco que era en planeta. En planeta, planeta. Uh -huh. y con Víctor Tejada, nuestro nuestro maestro ahí en la radio, y luego en Capital, siete años. Siete años. Sí. Este, claro, pero justo estábamos conversando de cuando tú estabas en Capital por las tardes, ¿no? En esa época yo también estaba en la, en la radio juvenil del, sí. <laughs> del grupo. Sí. bueno, sí, estaba en la radio de opinión. De, de opinión. Donde y, la opinión importaba. Eh, exacto, y hablando de eso, ¿cuál fue la mejor experiencia y la peor que pudiste haber tenido de repente en el, en el mundo de la radio? Porque todos los medios tienen... ¿En radio. Como, sí, como todo, todo el eh, mundo tiene su lado chévere, pero también hay cosas que a veces... No, no, no. no. No te podría decir algo feo. Uh -huh. en, en Planeta, absolutamente nada, todo fue muy muy divertido porque era un programa muy faltoso, además. Uh -huh. <risa> <Sí> <risa> ya no se podría hacer. Este, y me permitía hacer muchos personajes. Uh -huh. Ese fue el inicio de varios espectáculos con Joana, muy grandes, dirigidos uh -huh. por Rocío Tobar. Una capa, Rocío. Una capa, sí, una capa, y una gran amiga que viene y ahorita. Justo hablando de, de estas obras, eh, me acuerdo mucho una creo que era Perú, jaja. Que era sí. con, este, con Pablo sí. Saldarreaga y con Cristian Isla. Que Isla, que era en el Sachmo. Sí, Empezamos primera. en el Sachmo. Me, me encantaba lo, lo. Aparte, me parecía tan, tan así como de 28 de julio, porque tenían cosas referencias a. a, a era completamente local exacto. y además jugando Ajá. con Shakespeare, porque eran todas sí. las obras de Shakespeare. Will and Shake Will Shakes se llamaba, no era Perú, jaja. Will and Shake, Aj, era, Shake claro. Will Shakes. Ah, exacto. Shake Will Shakes fue la. Eh, yo había regresado de España. Ajá. Y eso que te conectas nuevamente, comienzas a, a llamar ¿no? para, para hacer cosas. Eh, Iguana, con Manolo Castillo, en ese momento me llamó para una telenovela. Uh -huh. me enganché rápidamente. Una telenovela, además, con Grecia Colmenares. Este. Seguimos con las novelas de los sí, ochentas. ¿no? Este, y, y me llama Marisol Palacios para una obra de teatro. Eh, con Paul Vega, este, Katia Condos y, y Berta Pancorvo que me gustó mucho y paralelamente me llama Rocío Tobar, uh -huh. de la que yo había escuchado mucho hablar. Yeah. En esa época todavía no la conocía. Pero no la conocía personalmente, teníamos amigos en común y había escuchado mucho de ella. Y llegó a mi mí, a mí, a mí departamento en ese momento, como es Rocío, los papeles, <laughs> etcétera, <¿verdad? risa> Y me dijo para hacer este teatro de carreta, uh -huh. que yo no entendía bien de qué cosa se, tra se trataba, y, e hicimos con Pablo y Cristian, Shake, Will and Shakes, ensayando en su casa. Uh -huh y fue un hit no fue y super ahí fue, bien y ahí comienza una como una nueva forma también de hacer teatro ¿no? para de mí incluir empieza una banda una, una, y, sí. y, y hacer como también interactuar con la gente no que era una cosa que en esa época era bastante como difere, diferenciada ¿no? yo creo que, que, que empezamos con algo nuevo uh -huh. que, que luego se ha replicado pero para mí también fue una etapa diferente, ¿no? Uh -huh. A pesar de que había hecho Pataclown en, en, en la tele, en el teatro no había hecho comedia tan declarada y mucho menos con juego con el público Exacto. tan directo. Uh -huh. Y actuar en el Sachmo eh, era un espacio... Que escenario además era súper íntimo también, porque la gente súper Sí, muy sí. íntimo, un espacio uh -huh. entrañable, ¿no? Qué pena que ya no esté donde estaba. Y, y, y jugar con el público, gente que está tomando chelas, ¿no? Eh, a mí me dio una, una cancha y una un vicio por la cercanía con el público que hasta el día de hoy mantengo ¿no? y un poco de, de eso también lo has replicado para los o sea qué rescatas de ahí que lo hayas replicado en las otras horas los Porque siguientes espectáculos dirigidos por Rocío con, en el teatro japonés sí, Ajá. con Johanna eh, uh -huh. tenían el mismo espíritu uh -huh. la dimensión era otra Perú, jajá, se convirtió México en un también. clásico uh -huh. y, y se hizo durante 15 años, creo que tres o cuatro puestas. Eh, la última temporada fue en el peruano japonés, yo me bajaba de la, plan, la, la parrilla uh -huh. del teatro. Este... Y hablando también del teatro japonés, hay otra obra que a mí, de las particulares en la que te he visto en el teatro, sí. ha sido la que me encantaba, o sea, es más, creo que hasta lloré, era La jaula de las locas, con el ah, personaje bueno. de Alván, que sí, era Sasa. hermoso, o ¿no? sea, sí, que claro. era, era hermoso, y cantaban, y hacían muchas cosas en vivo, a mí particularmente, o sea, yo ya había visto la película, sabía un poco de lo que se trataba, pero fue todo un boom en el teatro cuando traen la obra a Calima, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te acuerdas de esa época? Además de haber trabajado con Diego Berti también. Con Diego, claro. Me acuerdo que Juan Carlos Fischer me convocó, me hizo la propuesta, le dije, ya, sin dudarlo... Porque era un reto difícil. Uh -huh. ¿Era la primera vez que hacías ya musical? No, ya lo, ya lo había hecho, pero uh -huh. no con orquesta en vivo. Uh -huh. Había hecho antes también con Juan Carlos Fischer y producido por Raquelin Llamas, que era mi productora, una gran comedia romana. Que es una adaptación de un montaje que se hace mucho en Estados Unidos. Uh -huh. Este y en otros países es un musical que no tiene pierde, es como, como matemático en humor. Eh, le hicimos y funcionó muy bien, y luego ya La Jaula de las Locas, que fue una un excel, producción, ¿no? sí, un uh -huh. exitazo. Este, pero fue la primera vez que tuve que cantar en vivo, entonces... Pero las letras de las canciones, bueno, la, la adaptación al español eran bien, o sea, era como bien conmovedoras. ¿sabes? Me acuerdo que, creo que la última canción de cierre que habla de del, la, familia. la familia, pero de la, del amor en pareja, el pasar el tiempo, sí. en, eh, de los años de la pareja y, y es todo. Es que eso. el tiempo se va, o sea, pero ya sí, algo que Sí, sí, que yo sí, te te no, o sea, Llorando junto A mí. <ríe> <ríe> Exacto. Ese la, 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 sí, 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 Diego lo cantaba. Exacto. Con... Ajá. Y yo le hacía un poquito los coros para no para no malograrle ¿Y qué la... te gustaba de Sasa? de Sasa bueno el personaje uh -huh. a mí Qué me, me sí me encantó uh -huh. porque era un reto poder construir un personaje verdadero eh, real que lo sientas vivo ahí y a la vez era un transformista era uh -huh. un, no un eh, un drag uh -huh. un drag en decadencia este eh, entonces tenía como actor la complicación de la caracterización Claro. Que la tenía que hacer dos horas antes de cada función, cantar con orquesta, que era un reto, y hacer del personaje lo más creíble y lo más eh, eh, real, ¿no? Uh -huh. yo, y, te, y era muy maternal también. Yo vi <laughs> muy, mucho a mi a mi a mi mamá para, para poder hacerlo, ¿no? Como ponía las manos, cómo doblaba los pies. Claro, y ahí tu hijo era Bruno Ascenso. Bruno Ascenso. Y de ahí ya comienzas a trabajar también con Bruno y ya a partir de eso ya, generamos okay. una amistad y, uh -huh. un, y, un, y un trabajo que, que, que con Bruno también hemos hecho varias cosas y cosas locas, además. Y este... sobre todo en pantalla grande, ¿no? que también ha sido sí, una transformación eh, a otro formato. A los 40, uh -huh. sí. Eh, bueno, locos de amor, que la escribió Bruno, luego estaba en su última película, en la película de Netflix es doña teta con un personaje mío uh -huh. y ahora vamos a volver a trabajar juntos en fin obra teatro cine todavía. ah, ah. <laughs> y hablando ahorita justo que acabas de mencionar a, a, a tu madre este ¿qué, qué, con qué te sigues quedando de, de lo de esta relación o de lo que veías en tu mamá que se ha quedado en ti qué se ha quedado en mí este bueno la tengo muy presente se uh -huh. ha ido ahorita nada más bueno ahorita no en enero pero bueno muy cerca y ella ya estaba grande y me quedo con su fortaleza eh, su presencia permanente está en mi, en mi, en mi mesa de noche eh, porque la tenía en, en, frente a mí con, con otras fotos familiares pero fue como no mamá ahora te, te, te voy a tener acá por lo menos un tiempo vas a estar acá conmigo acompañándome en la mesa de noche este y está ahí ahora y, y creo que en un año complicado como este uh -huh. Eh, que ha sido complicado para mucha gente, como, como lo confirmo cuando venimos hablando. Eh, ella ha estado presente y me ha dado lindos regalos en los, en los últimos meses. Y es ser una persona muy, esas, de esas personas muy como de familia, que siempre está al, al costado de sus hermanos, sí. como de acompañarse mucho. Somos entre... una familia, somos tres hermanos. Uh -huh. Antonio que es ilustrador, dibujante. Eh, mi hermana Lourdes, que es bailadora de flamenco ah, sí es. Y, y maestra y además este, terapeuta de artes expresivas. Y mi hermana tiene dos hijos, Juan Manuel y Luciana. Eh, Juan Manuel es maestro, educador, vive en Guarás y educa por allá. Y Luciana es bailadora también. Eh, y Luciana o sea, la vena nos... artística está ahí, se, va, se mantiene en toda la familia. Y, y, y Luciana tiene dos, dos bebitos este, lindos. Yo soy el, el, el padrino de, de, de Santiago, el mayor, que es precioso, y de, y de Gael, que también es precioso, pero yo me, yo me he apoderado del padrinajo del segundo. Uh -huh. Así que yo este, defiendo mi padrinajo de los dos. Y es este y somos muy unidos. Somos como una piña, sí. Y, y definitivamente interesante ver también por ejemplo el, el, el gran tra trabajo que hace también tu hermana con el tema de las de la danza no y mi hermana tiene pues imagínate baila también. desde desde muy chiquita ella tiene seis años más que yo pero baila desde muy chiquitita y tiene enseñando desde los 15 años y ahora está muy eh, dedicada al, al trabajo de artes expresivas de, 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 de terapia y va a estrenar el 19 de diciembre un espectáculo que se llama Entre Cajas, que es sobre las mujeres y cómo tienes que desanudar esas ataduras que de pronto como mujer tienes con el tiempo. Interesante, ¿eh? Sí, sí. Y hablando está, ahorita, está justo Yo acabas... pues estaba hablando con ella, así que estoy con el tema fresquito. Justo acabas de hablar un poco de, de tu espacio, de tu casa, yo me acuerdo hace muchos años en televisión te hicieron una entrevista en la que comentabas que tú no colgabas los cuadros de tu ah, bueno, casa. Bueno, hace muchos años, sí. ¿Sigues con esa costumbre? No, ya me mudé. Ya, no, ya, ya tengo ¿Por qué otro si departamento. Eso? Porque sentía que probablemente no iba a estar mucho tiempo ahí. Uh -huh. Entonces da pena colgar tus, tus sí. cuadros. Más que, oh, sí, era, me gustaba y, verlos me acuerdo, ahí. Cuando vieses, dije, ¿para qué personaje para más excéntrico? De repente tiene como que algo. No. <laughs> era por tema de mudanza, nada más. Sí, por tema de mudanza. Ahora que lo dices, uh -huh. tengo cuadros que no, que no he colgado en mi departamento donde, en donde vivo ahora. Eh, Pero base, con los años te fuiste deshaciendo de esa costumbre. O? Eh, lo que pasa es que me gustan los cuadros uh -huh. y, y, y con el tiempo he podido comprar este, uno que otro y, y los voy renovando. ¿Cuál es el que más te ha costado decir este se queda acá? Ah, el... el este, no sé, tengo... Siempre he soñado con Humareda, con por ejemplo, uh -huh. y tengo dibujos de Humareda. Entonces los tengo ahí cerca. Y, todavía y son, no. Eh, no sí. tienen un espacio. No, así tienen, tiene tienen su espacio, tienen su espacio. Tengo un, un cuadro de tola que todavía sí no tiene donde donde colgarse, pero tiene que tener un lugar al, especial. E eventualmente tiene que quedarse. Me gustan hablando? Los, 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 los rayados. Sí, sí, sí. sí. Y... Hablando de, 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 de cosas, de aficiones, mm. tú tienes una... Bueno, con, has contado siempre esta afición que tienes y admiración por Charlie García. Sí. ¿Cuál ha sido? Devoción. De, de, devoción. Sí. Este, sí. ¿Has eh, ha ¿ha llegado a verlo en vivo? Sí. ¿Cuál ha sido la, el, el concierto que más se ha quedado en ti? No, el concierto no, la, la vez que fui a su casa, ¿no? ¿Qué pasó exactamente con lo de la casa? Porque hay como varios eh, mitos de cuando fui. Fui a su casa <laughs> en el 98, creo. Uh -huh. Eh, Cuando eso, todavía él estaba más, ma, mi, más rayado. Más rayado ¿no? sí. este, Charlie García me lo presentan en realidad dos grandes amigos míos: uno que ahora es esposo de Rocío uh -huh. y es amigo mío del colegio, y Paul Vega, actor, que somos amigos de antes de ser uh -huh. actores. Y, 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 y también ex integrante de Chabelos. Y ex integrante de Chabelos. Entonces ellos, ellos me, 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 me presentan a Charlie y yo ¿Y me, él, enloquezco. Lo o sea, me presentan no físicamente, ah, me, me lo presentan en música. Ah, okay, con ya, el rap el, de el, las hormigas. Claro. Uh -huh. Porque yo siempre he sido, antes que música o qué tal, yo era televisión. Uh -huh. Yo era nerd de televisión. Entonces ellos me, 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 me lo presentan musicalmente. Igual que a Charlie, igual que a los Cadillacs uh -huh. o a otra Porque gente. Toda la generación de rock sí, de la sí. época. Uh -huh. Pero yo me vuelvo devoto de Charlie. No. ¿Y tú vas a.? A su casa. Y voy a su departamento en el 98 Buenos en Buenos Aires. Uh -huh. Y subo, abro la puerta del, del, del departamento de Santa Fe con Coronel Díaz. Subí, no estaba porque uh -huh. claramente el diario estaba debajo Pero tú de la puerta. la esperanza de que tocabas el timbre y que te abriera? Yo o simplemente... tenía la esperanza de verlo, uh -huh. de, 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 de tirarme a <laughs> la puerta y que, <laughs> abrazarlo. Sí, de, de algo. ¿no? Uh -huh. Y compré una foto original uh -huh. eh, y lo esperé. Esperé a que llegara hasta que llegó. Llegó y me votó. Por ¿Y qué supuesto. te dijo? Fuera de acá. ¿Qué hace usted acá? Eh, me dijo, te conozco. Le dije, soy peruano. Error, porque unos peruanos habían tomado un estudio que él tenía en Palermo. Entonces me ah, votó. eres, eres de, los que, de los que ocuparon el sitio. Me votó, me votó. Bueno, eh, pero al menos fuiste votado por Charlie no García. Importa, no importa, pero seguí ahí, uh -huh. toqué la puerta, me volvió a abrir. Uh -huh. Me miró y me dijo, espérate, espera, loco. Me tiró la puerta, seguí ahí. ¿Y al final te firmó la foto? Y entró el chofer, uh -huh. me abrió la puerta, pasé un poquito, me firmó la foto y me fui. Uh -huh. Esa fue la primera vez que lo vi. ¿Y esa foto la tienes colgada en algún lugar? <laughs> esa foto la he perdido. ¡No! O está metida debajo de... Sí, ¿De algún esa... libro por ahí. O, o está detrás de algún póster uh -huh. que tengo colgado con... no, de Charlie, pero... La Estoy buscando y no la encuentro. He encontrado cosas que consideraba incendiadas y esa no, no la encuentro. Y hablando ya un poco como para ir cerrando, porque el tiempo se nos está pasando así no, al toque, me... aunque no lo creas. Este, bueno, vamos a hacer una, una pequeña dinámica ya. Este, eh, acerca de, 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 de todos los proyectos que has estado, porque muy aparte de, de teatro, de cine, tú has estado mucho en televisión y con personajes entrañables para muchos, ¿no? Uh -huh. Yo te voy a presionar algunos alguno de los programas de, de televisión en los que has estado yeah. y me dices así como una palabra. Ok. Pataclown, ¿no? Porque bueno. todo el mundo aquí siempre es fan, ¿no? Por acá los fans están. Pataclown, entrañable, ¿no? Cariño. Uh -huh. Y hace, lamentablemente hace unas semanas eh, partió Pipo. Pipo Gallo. Pipo Gallo sí, Gallo, ¿no? que, con que mucha pena. Qué, qué bueno que lo mencionas sí. porque Pipo uh -huh. fue una persona muy importante. En la creación y Exacto. la gestación de Pataclown, uh -huh. él empieza con Juli. Y de ahí de la generación, de lo que de lo que claro, cuenta. Hay mucha gente te habla claro, en la actualidad. Juli no? llega desde de Argentina con un proyecto uh -huh. después de, taller, de tomar un taller, este, muy entusiasmada, y Pipo de alguna manera eh, le acerca el elenco con el que él trabajaba en la Universidad de Lima, entre uh -huh. los que Exacto. estaban Wendy, por uh -huh. ejemplo, Tato Ventosilla, me parece también. Eh, y ahí se gesta Pataclown y Pipo nos acompañó eh, en la tele durante la primera temporada o los primeros capítulos de la primera temporada, no como actor, sino como asistente claro. de dirección, uh -huh. y tiene una aparición en la serie como que es El Perro. El Perro, exacto. Eh, mm. Los de arriba y los de abajo. Mm. Con la popular... Pochita. Pochita, ¿qué fue lo de <laughs> revés? <Arrever> Pochita? <laughs> eh, le he visto en algo, en alguna, le he visto en la tele. Era eh, el sí. sex símbolo de la. Novela, de la época. De la época. Claro, pues, claro. Y aparte era todo así apretadita. Sí, y era así, sí, sí, era divertida, Pilar Delgado. Uh -huh. Este. Y ahí también está el personaje de Chamochumbi. Eh, exactamente, Chamochumbi uh -huh. con Gisela Cárdenas, Constitución. Constitución. Ellos se volvieron los protagonistas Exacto, de la historia, ¿no? al final ¿no? cambia la novela, ¿no? Porque la novela era como. No, que los, distinto, de, los de abajo no, desplazamos a los de arriba. Y yo terminé escribiendo los de arriba y los, ah, Mi, sí, mi personaje, ¿no? Uh -huh. este, tu personaje era como el galán del barrio, por así decirlo. Mi personaje era el galán uh -huh. del barrio, el chico. El chico. Sí. Hablando de, de Pataclown, yo siempre me acuerdo que siempre hacían mención, o sea, a, a los galanes, y siempre mencionabas a Diego Berti. Claro, pues porque yo es? veía a Diego Berti. A Diego Berti Salvador del Solar. No, Diego Berti era Diego, o sea, no, Salvador apareció después. Claro, pero... Diego Berti era Diego Berti, ¿no? Uh -huh. Claro, era el galán de, y, de todas y, las novelas. Claro, Diego Berti era el galán de las novelas y Diego aparece. Hace una aparición en Pataclown también. Hace una aparición en Pataclown. Uh -huh. Este, pero Diego. Empieza con Natacha y con el teatro, uh -huh. cuando yo no actuaba todavía, entonces yo o sea, lo admiraba, ¿no? Uh -huh. Lo admiraba, lo veía, lo, un día lo vi grabar en la calle, Natacha, una de estas novelas, y era, wow quién pudiera ser Diego Verte o estar Por eso, eso siempre a su la, lado, la ¿no? referencia en Pataclown. Siempre la referencia en Pataclown, y claro, era como el dios de Tony, uh -huh. que quería ser un galán, ¿no? Claro. Y, este, y con los años, que, que iba a decir? Que íbamos a terminar, pues, casados en la jaula de las locas Así dos veces, es. ¿no? <laughs> bueno, y One time Night. One time Night, uh -huh. recuerdos, Carlita. Y Carita de Atún. Oh, un, un, un proyecto pastrulo. A mí me gustó mucho Carita de Atún. ¿Te gustaba? Sí, me encantaba. Me parecía incluso... A los más pastrulos les gusta más Carita sí. de Atún que Pataclón. <laughs> Exacto, eso es lo que iba sí. a decir. Incluso sí, sí. me gustaba más que Pataclón, porque aparte jugaban con más... Entre ustedes jugaban con más personajes y era sí. como más chacotero incluso. Sí, Después bueno. Hubo otro proyecto también así pastrulo que probablemente vas a decir que era el cuarto de Juan también, ¿no? Sí, claro. Ajá. Claro, que, 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 que ya ha quedado como un así casi como de culto, ¿no? Porque uh -huh. la gente lo, lo recuerda... Mucho, este. ¿Qué rescatas de tanto de Carita tú, y cuando, de Tun Del tu cuarto mamá, de Juan, esos, rescato esos que fue un proyecto de una iniciativa mía y de Lorenzo Castro, que uh -huh. era este, no solo es mi mejor amigo, es como mi hermano, ¿no? Hemos nacido el mismo día. Este, yo soy Moreno, él es rubio, y era, uh -huh. éramos así como, <laughs> como una unión. Eh, como el Yin y el Yang. Y, yang. y en los de arriba y los de abajo éramos la dupla que perseguía, los uh -huh. que ¿no? perseguían a Pocha y, y tal. Y, y, y y le tengo cariño al proyecto porque nació así, de, de un proyecto de amigos, de patas en un momento complicado de la dictadura de Fujimori Montesinos. Entonces... Claro, no, pero se tocaban temas súper fuertes, pero con una irreverencia total. Total, por eso desapareció. Uh -huh. En dos ah, patadas, la, ¿no? la pregunta que muchos nos hacíamos de esa generación ya sí, claro, la acabamos pues, no, de resolver. Sí, claro, nos, nos bajaron del aire en dos patadas. <laughs> bueno, Carlos, muchísimas gracias por no, esta Merli, entrevista. Se este... va, tendremos nos vamos. que ver con... Sí, tenemos que hacer ahí juntas para sí, seguir chismorreando. <laughs> bueno, <la> nada, <laughs> por favor, de todas maneras, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que están en Instagram, que están en Facebook, que están en YouTube, ya saben... Dejen comentarios, preguntas, eh, Oye, propuestas y suscríbanse también. a Baba TV. Ah, también suscríbanse, suscríbanse a Guapa, a, a Baba TV. A Guapa uh -huh. y a Baba TV, suscríbanse ahorita si no te has inscrito, este suscrito, tienes ahí dos programas eh, Carlín en la Red, donde hago entrevistas y conversas con personajes y personalidades. Y eh, Más vale solo, que lo acabo de, de estrenar. Tiene dos emisiones, uno con Laura Espoya y otro con Leslie Show. Es en vivo. ¡Ay, sí! sí. Ya me... ya Anda, hice. pues. Sí, voy a ir. Y es más, me acuerdo que mencionaron a la feria en la que siempre voy, que es la Feria Banana. Sí. <laughs> También. Entonces, tenemos emprendimientos. También. La gente puede dar sus emprendimientos y pueden escribir al Instagram de, eh, de Baba TV. Eh, que tengo un, un emprendimiento y ahí tienen un minuto para lanzar su emprendimiento y no sabes la gente cómo cómo, ¿Cómo lo disfruta cómo no y cómo, cómo funciona el emprendimiento el, mm, interesante el vamos, vamos a ir a hacer ahí locuras entonces nada Carlos además de Baba TV en dónde más podemos seguirte en las redes sociales muy activo no tan activo sí estoy en Instagram pero, pero quiero que me sigan en Baba TV por favor así que nada este palabras finales ya para ir cerrando agradecerte esta un montón entrevista loca siento, de pastrulo siento que, <laughs> siento, de pastrulo sí siento que he conocido a alguien ya conocido <laughs> como que nos conocemos este y nada agradecerles un montón a, a, a la gente de Guapa este a, a todo tu público y, y gracias, gracias por seguirme. Muy bien, muchas gracias. Eh, Aplausos, por favor, Lo hemos descubierto por qué se cerró el cuarto de Juan esta tarde. <laughs> Nada, soy marley Pizani, muchas gracias y antes de partir, recuerda que cine, entretenimiento, teatro y mucho más en donde en Cuponidad, por Cuponidad, Cuponidad, favor. Me siento como si estuviéramos haciendo radio. Sí. <laughs> una forma <laughs> inteligente y fácil de vivir, convertir y disfrutar los mejores planes. Ya saben, ingresa a .p y descubre todas las ofertas locazas que hay para ti. Así que el próximo viernes, igual a eso de las 4 y 30 de la tarde, pongan sus, suscríbanse, pongan su campanita, denle like, comente, compartan, rajen y todo lo demás. Tenemos próximos invitados, ya saben, todos los viernes una cita acá para, para la Ahora va a quedar. Así que nada, muchísimas gracias. Un aplauso, pues. Gracias. Por que ha sido casi como hacer no, algo como radio en vivo. Una cosa loca. Sí, 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 sí. Bueno, nos despedimos. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Chau. Bye. Buen fin de semana. chao a los que están aquí en Instagram, a los que están en Facebook, a todos lados.